Buenas noches. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, profesor, señora. Bueno, estaba un poquito enredada con la entrada. Bueno, yo pienso que uno tiene que rendir la noche. Yo les di la recomendación de que, ay, voy a grabar. Les había dado la recomendación que era importante que, ay, ya está grabando, que era importante que ustedes estudiaran las reglas que ya hemos visto para poder entender hoy, porque pues la regla de la cadena prácticamente pone en práctica todo lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, quiero saber si tuvieron el tiempo de repasar, porque si no, pues no van a poder aprovechar bien la clase. ¿Cómo les fue? Necesito que me cuenten, porque si no, no rinde, ya son las 8 y 10. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Se alcanzaron a repasar? Ver la tutoría, hacer los ejercicios, las reglas que hemos visto, ¿sí? Creo que no te enseñaste a ver la tutoría. ¿No alcanzaste a verla, Valeria? Sí, señora, solo vi la tutoría, no hice ejercicio, vi la tutoría. ¿Pero lo entendiste? Sí, señora. Bueno, ¿quién más? Cuénteme. Profe, yo también estuve viendo la tutoría. ¿Y cómo te fue? Bien. Bueno. Chairit, cuénteme que hoy es la última tutoría. Quiero escuchar las 2 minuticos. Janie, Natalie, Andrea, Ginette, José Pertú, Sandra. 2 minuticos, 1 minuto, por favor. ¿No? Hola, profe. Yo sí la alcancé a ver, pero casi no entendí el tema, pues la vi muy corriendo porque acá se la pasa lloviendo y casi se va la luz cada rato. Bueno, aunque realmente con la lección que yo también se deja ahí en la parte del módulo, ahí está explicado paso a paso cada una, cada cosa. Y yo me estoy guiando mucho por el mismo material que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que también tienen el material para descargar y pueden estudiar, no solamente lo que la profesora les dé. Otra persona rápidamente, Sandra, Janice, María José. Señor, yo no pude entrar a su tutoría la semana pasada porque aquí estuvo lloviendo y la luz se fue hasta la madrugada que regresó. Entonces, y tampoco me ha dado tiempo de ver la tutoría, pero yo me propuse hoy verla para poder entender con esta clase junta. Qué bueno, Shady. ¿Y qué me dice Janice? Pues profesora, yo ahí estuve revisando también, pero no vi mucho porque, bueno, he estado enferma, yo soy alérgica a las avispas y me picó una y eso me la ha pasado hinchada con fiebre, mejor dicho, Ay, Dios. y con dolor de cabeza. Ok, que hemos visto este mes, se me dificulta un poquito más. Listo. Bueno, chicos, hoy es la última tutoría. De mi parte, yo le mandé un mensaje por el WhatsApp que quería saber si de pronto faltaba algo por calificar, faltaba algo por hacer. Lástima, pues, no tener la oportunidad de conocerlos personalmente, como de pronto en algún momento habían algunas presenciales, otras virtuales. Un día como hoy, yo me tomaba el atrevimiento en que hacíamos un compartir o de pronto el día del examen, no, el día, la última tutoría hacíamos un compartir y bueno. Y era una relación, es más, yo tengo estudiantes, yo creo que hace 10 años que todavía nos escribimos, quedamos una amistad bonita por WhatsApp, compartimos varias cositas
Y bueno, quiero decirles que de pronto para algunas personas es una forma de ganar dinero. Para mí llevo 25 años en esta profesión. También pues trabajo en el campo como ingeniera de sistemas. Se escucha muy bajito, me está diciendo José Pertús. Los demás no me están diciendo nada. ¿Sí se escucha bajito? No, señora, yo lo escucho bien. Ah, ok. Voy a tratar de hablar un poquito más durito. Pues de todos modos, agradecerles y darme la oportunidad de ser su profesora. Y por mi parte, independientemente de todas las cosas que pueden haber pasado. ¿Me escucha ya mejor, María José? Ok, pues quiero agradecerles por haberme ser parte de su vida profesional. Ojalá para muchos les haya dejado realmente, como dicen por ahí, su granita de arena para que sean unos excelentes profesionales. Mi intención como docente siempre es aportarles lo mejor y cada día ser mejor. Les deseo muchos éxitos. Si de pronto en algo fallé, espero que con el tiempo me lo hayan podido decir. Y si no, pues sea la oportunidad. La idea es mejorar cada día. Me esmero cada día por darle lo mejor. Y esto es, digamos, es una profesión, ¿no? Que no la tienen muchas personas, sino realmente las que tienen el sentimiento de enseñar. Un abrazo grande desde acá y espero que pues, tengan éxito en todo lo que emprendan en su trabajo, parte personal, laboral y todo. ¿Ok? No sé si alguien tiene algo por decir. Muchas gracias, profesora. La verdad, no pude estar en todas sus las tutorías, pero me place haberla conocido. Yo vi su perfil, me asombré mucho, ya que es una persona que tiene el don de enseñar y fuera de eso es una persona dotada, una persona que está capacitada y es como un orgullo para mí haber tenido una profesora como usted. Y usted es como un ejemplo para mí. Entonces, no solamente fue las clases, la educación, sino como poder acceder a personas así tan estudiadas, tan capacitadas. Esto es un orgullo para uno como estudiante, la calidad de educación. Gracias, bien. Ya se tiene. No sé, ¿alguien más que quiera, más que todo, pues, decir sí? La verdad, muchas gracias, profe. Muchas gracias por todo ese apoyo y por todo ese granito de arena que nos brindó, la verdad. Ahora último no tuve la dicha de pronto de estar en todas sus clases por problemas que tuve acá en mi casa, pero la verdad, muchas gracias, profe, la verdad. Okay. Bueno, también a María José, muchísimas gracias. Profe, la verdad que muchas gracias. Una excelente profesora, se toma el tiempo, le da todo, le mete el corazón a lo que hace, saca mucho tiempo para sus estudiantes y todo eso. Creo que desde que estoy estudiando, la única profesora que ha hecho la despedida, como que ya la última clase ha sido usted. Y es como que algo muy bonito, porque, o sea, como que ningún profesor se toma ese, o sea, como que no se toma el cariño de los estudiantes ni nada de eso. Entonces, como que es muy bonito que una profesora le diga todo eso a uno. Y gracias. Bueno, y según veo, creo que nos vamos a ver pronto más adelante. Pronto para algunos pondrán contentos. Porque veo que tengo algunas materias también de su carrera. Entonces, de pronto nos vamos a ver con el mismo cuento conmigo aguantándome. Sí, a todos mis estudiantes los quiero mucho.
soy un ser humano, me puedo equivocar en muchas cosas. Me gusta cuando me dicen, profe, pasó algo, mire tal cosa, revise, sí, mire tal cosa. Trato de ser lo más justa y bueno, quiero rápidamente hablarles del examen final, chicos. El examen final necesito una cosa, o sea, esta es una universidad acreditada de alta calidad, es un programa que más que cualquier enseñanza que ustedes van a tener, que van a hacer muchas, por muchos docentes y por su misma carrera, su mismo perfil, necesito que tomemos el examen con seriedad. Yo en el día del examen me pongo un poquito como más bien como me tenso un poquito, pero no quiero hacerlo con ustedes, no quiero hacerlo con ustedes. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es algo que yo creo que no lo hacen los profesores, y no para que me digan, ay, tan linda ni tan bella. Pueden sacar apuntes escritos, ¿cierto? Necesito que tengan cámara. Las personas por alguna situación que no tengan cámara, profe, tengo dañada la cámara, profe, no me sirve la cámara, profesora. Bueno, así sea verdad o sea mentira, porque a veces es cosas que no son reales. Entonces yo le digo, listo, no hay problema, no te dejes ver en la cámara, pero necesito que para la nota que saques, la forma de colocarte la nota es que yo te escribo, apenas termine el parcial, me escriba, cuadramos una fecha y una hora que les sirva a ustedes y me sirva a mí y me hacen la sustentación del examen. Si la sustentación del examen está de acuerdo a la nota que sacaron, pues yo le dejo la nota. Y si no, pues entonces coloco la nota de acuerdo a mi apreciación, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes me muestran sus competencias. Por ejemplo, Chaidit, no, que no le sirve la cámara, que no le sirve nada. Ok, preséntelo. Entonces, termina el examen, me escribe, yo le escribo por interno, Chairid, esto no pude verte en el examen, cuadremos una fecha y una hora, a mí me sirve tal día, tal hora, ¿te sirve? Sí, ok, cuadremos y ese día yo hago una video web como esta, tú me haces, yo te coloco los puntos, tú me haces la sustentación de cómo desarrollaste cada punto y yo te coloco la nota, ¿listo? Porque es potestad del docente en el caso de alguna situación, exigirle o pedirle al estudiante que le demuestre sus competencias. Entonces, yo no me voy a poner brava porque no le sirve la cámara, simplemente ya ustedes deben saber, yo les escribo. Por favor, si no se presentan, pues me toca, pues el examen prácticamente queda como si no lo hubieran presentado. En el caso que por alguna situación... Señora. Profe, disculpe, una pregunta. El examen final, bueno, usted ya tiene esa fecha. Lo que está queriendo decir es que al momento de conectarnos tenemos que estar todos a esa hora y a esa fecha. Te explico, Jeanette. Digamos, hay una fecha y una hora, ¿sí? Entonces, ustedes se conectan como si fueran a clase. ¿Sí? Como ahorita. Ah, ya, ok. Porque yo voy a estar ayudándoles en todo lo que necesiten. Yo prefiero que ustedes a mí me pidan ayuda. Entonces yo pongo la voz y a veces les digo a todos, oiga, mira, quien le salió tal punto, mire, nos acuérdese que yo les hice esto y hasta comparto pantalla, les hago matachito, les apoyo, les ayudo, pero no hagan trampa. A veces les digo, ¿sabe qué, Valeria? No, que no se ve el matachito, escríbame por el interno del WhatsApp. Ustedes no deben tener WhatsApp a la mano, excepto que me diga que el celular va a ser su cámara. Entonces yo los conecto con esto y yo por medio del celular lo veo. De resto no deben tener celular a mano. Deben poner una cámara, búsquenla con tiempo, de tal forma que se vean ustedes. No que yo me vea así. Entonces yo no se ve ni las manos ni se vea nada, sino así que se vea normalmente, o que está haciendo con las manos, pues acá no, sino así. Digamos, en una distancia de tal forma que yo pueda ver, ¿cierto? Ver que las veo a ustedes, no que están, que apagan la cámara, que no. Entonces, cuando está muy dañada la cámara, le digo esto, entonces yo le digo, más bien apáguenla y más bien me la sustentan después del parcial. ¿Listo? Entonces, vamos a ser un poco honestos. Son 10 preguntitas. Son 10 preguntas. Y los que entramos de pronto desde el teléfono. Espérame. Entonces, ustedes lean el examen. Ahí dicen letra roja grande, tamaño 20. No abran el examen hasta que no entren al aula a esta web. Es decir,
Zairid no puede entrar al examen a las 8 y entrar aquí al aula a las 9, porque de 8 a 9 no sé de Zairid. ¿Sí me hago entender? Después de que Zairid entre, o sea, primero ingresamos a esta clase y exacto, ahí nos dirigimos. Porque ahí dice, cuando entren a la web, pueden abrir el examen. ¿Listo? Es como si usted nos dijera, ya, bueno, muchachos, ya estamos listos, así procedan en sus marcas. Mire, hagan de cuenta ahorita, prendan las cámaras y yo les estoy diciendo, está listo, y empiezan a presentar. Ginés me dice, no, profe, tengo problemas con la cámara. Le digo, listo, Ginés, entonces no hay problema, presenta tu examen y cuadramos para que me sustente el examen. ¿Listo? Ok, profe. Cualquier cosa me preguntan a mí. A veces yo les digo, les abro la gráfica, mire, acuerden cuando yo les decía los límites, acuerden, no sé qué, mire tal cosa. Venga, les explico quien la haya salido tal punto, yo les apoyo. Pero traten de hacer el esfuerzo por estudiar y por hacerlo un buen examen, ¿sí? Porque yo veo a una persona que está ahí, como que mire, como que no mire, como que se le apaga, como que mira, y una mira mirando hacia abajo, que me ha dicho casi que ni ve la cámara, sino es así constantemente en el celular, en el celular. Entonces, bueno, oye, levante la cara. Pronto ustedes se ponen bravos, levante la cara. Yo estoy presentando un examen hacia un este. Ahora, los que están por celular, normalmente yo les digo, listo, cuadremos y yo les hago llamada, le hago videollamada y con el celular yo les estoy mirando a ustedes. Ah, que si son varios, que tengo varios celulares, y si no, simplemente le digo, ¿sabe qué? Valerie, tranquilo, preséntelo y me sustenta. Y ya. ¿Listo? No listo, profe, son 10 preguntas, ¿cierto? Sí, estaba lo que ahí. Pasa es que hay 10 y hay unas muy fáciles y hay unas que de pronto se dividen en A, B, C. Pero de todos modos, son 10 preguntas, 2 de cada tema más o menos aproximadamente. Es que no quiero gastar más tiempo. Entonces, para que sepan, deben tener una buena cámara. No abran el examen hasta que entren. No abran. Hay personas, digamos, Natalí. Entró a las 8, yo me doy cuenta porque el sistema me dice cuándo entró, a qué horas entró, qué está respondiendo, qué no está respondiendo, cómo está, cuál pregunta está, todo. A mí el sistema me lo dice. El sistema me lo dice. Y Natalie no tiene por qué entrar con dos recursos. No, es que entró con celular y entró con computador. No, entré solo con uno. A menos que yo le diga, listo, por celular yo la llamo y por computador, ah, listo, entró dos veces. Yo digo, yo sé a qué horas entró, cuántas veces entró, por dónde entró, todo el sistema me lo reporta. Entonces, no hagamos cosas que me toque ponerme brava, decirle, ay, Natalie, ¿sabes qué, Natalie? Esto, si quieres, no prenda la cámara y entonces hablamos después de clase, después de la esta, ya. Entonces, simplemente, vamos a tratar de ser lo más honestos, si necesitan ayuda, con mucho gusto. No lo envíen a la loca, yo a veces les digo, esperen a ver qué pasa. A ver, por el interno, profesora, que no me pronto, no me ve la gráfica, entonces le digo, escríbanme al WhatsApp por el interno. Y yo misma le digo, mire su WhatsApp. Entonces yo misma veo por la cámara que ella está mirando el WhatsApp. Sí, profesora, ya entendí. Oh, ya, apáguelo, déjelo a un lado. ¿Sí? No hagan trampa. Hagan la trampa conmigo. Yo les ayudo. Pero no lo hagan trampa con ustedes, porque primero se desconcentran, hacen las cosas mal, se indisponen. Y tampoco me va a poner a decirle, Natalie, está arreglando la cámara, Natalie, no se le ve la cara, Natalie, suba el gorro, Natalie, bájese la camisa, Natalie, ¿dónde están sus manos? Natalie, por favor, ubíquese, Natalie, ponga la luz. No, yo más bien le digo, ¿sabe qué, Natalie? Después de clase nos vemos y sustenta el parcial. ¿Listo? ¿Por qué, profesora? Porque mejor, Natalie, porque estás un poquito como con problemas tuyos. Y ya. ¿Listo? Y no por eso van a coger rabia ni se van a poner bravos. Ok, profe. Señora. Sí, por ejemplo, yo tengo el PC, pero mi cámara está dañada, la del computador. Trate de conseguirte por ese día, son apenas 2 horitas, ahí hay cámara. Yo ingreso, podría ingresar por el teléfono a la clase de Zoom y por el computador ingreso a la evaluación. Sí, entonces, la evaluación. Entonces tú me avisarías cuando digo empezar, entonces tú entras. Aquí a la esta me decía, me dices por el interno, me escribes, profe, esto, yo voy a trabajar de esta forma, entonces yo, ah, bueno, listo, yo la llamo. Ok, profe. Pero que yo no vea que estás entrando 2 veces, porque yo digo, ¿por qué estás entrando por 2 medios? Ay, que no, que mira que aquí me está diciendo que está entrando por 2 medios, ¿vale?
Bueno, chicos, vamos a empezar ya la clase. ¿Todo quedó claro? O sea, profe, literalmente podemos hacer así, o sea, todos entramos a clase, por lo menos yo ahora estoy conectada desde mi teléfono y el examen lo puedo, o sea, pongo el teléfono donde usted me pueda ver y hago el examen desde el Exacto. computador. Busque un libro, porque profesora, es que no sé cómo parar la cámara. O busque un libro para, tiene todo, tiene como más de 15 días para buscar un libro, para ponerlo, para parar el celular y usted misma saber si se ve. Ay, profesora, es que no sé cómo hacer. Pues busque un libro, busque una piedra, busque una panela, busque, párelo de tal forma que yo la pueda ver. Eso es todo. ¿Listo? ¿Vale? Perfecto, profesora. Todo quedó claro. No quiero que se indispongan ese día, no quiero que se pongan bravos. Yo a ustedes los quiero mucho, quiero lo mejor para ustedes, pero hagamos las cosas bien. Vamos a ser profesionales, no somos niños de kinder. ¿Listo? Ok. Sí, señora. Bueno, entonces, de corazón, bendiciones para todos y voy a empezar la clase. Ok. Hoy te necesito, estamos con el tiempo. Ay, que le creo que media hora, ya lo otro es fácil. Ok, no sé si les alcancé a explicar la regla de la cadena. La regla número 7. Estaba en eso, profe, usted se quedó en eso, nos explicó dos ejercicios así corriendo, pero en profundidad no. Quedamos okay. Ahí y dijo que esperes. Listo. Entonces la regla de la cadena es aplicar lo que hemos visto, pero siempre trabajamos con la derivada interna. ¿Qué significa? Si yo he visto, bueno, la primera era la regla del qué, de la constante. La segunda era la regla de profe, qué. La segunda potencia. De la potencia. La tercera. La constante por una función. Constante por una función. La cuarta, suma y resta. ¿No? Sí, señora. La quinta, multiplicación. La sexta, división. ¿Qué dice? Yo les daba consejo que siempre que vieran una división, la tratara como una multiplicación. ¿Se acuerda que les enseñé? Si Sí, yo señora. Tengo, sí, si yo tengo la función 1 sobre x a la menos 8. Entonces, en vez de trabajar. ¿Está escribiendo? Y no está viendo mi pantalla, no estoy compartiendo. No, solo aparece negro, aparece todo negro. No sé, mis compañeras. ¿Los demás? ¿No estoy compartiendo? No, profe. Oh, my God. Ah, ya, ya. Discúlpeme. Ahora sí. Listo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Primero de la constante, segundo de la potencia, ¿sí? Tercero, constante por una función. Cuarto, suma y resta. Quinto, multiplicación. Sexto, división. Séptimo, regla de la cadena. ¿Qué significa la regla de la cadena? Incluye las que no hemos visto, que es la octava y la novena. Bueno, todas las reglas donde no se comporten como tal, sino de forma diferente, se aplica regla de la cadena. Es decir, si yo tengo una función, en vez de ser x a la 3, yo digo, si es x a la 3, simplemente bajo el 3, dejo la x y queda 3 menos 1. ¿Se acuerdan? La derivada de una potencia. Sí, señora. Ok. Mire que esto sería aplicar la regla de la potencia. Pero mira que aquí ya no es x a la 3, sino es, yo le llamo así, para que no se les olvide, es manzana a la 3. Ya no es solo una X. Cuando ya deja de ser una X y se convierte en una manzana o en un algo a la 3, usted dice, esto es una potencia. ¿Por qué? Porque manzana a la 3 es una potencia. X a la 3 es una potencia. Simplemente ahora ya no es solo x a la 3, si no es manzana a la 3. ¿Qué es manzana? Manzana en este caso sería cualquier función. En este caso es x al cuadrado más 5. Entonces, el 3 se sigue bajando
¿Sigue la manzana siendo igual? 3 menos 1 sería manzana a la 2, pero se hace por la derivada interna de la manzana. La derivada interna es 2x más 0. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Es como si fuera es como si fuera yo decirle, ¿a qué es igual manzana al cubo? ¿Usted qué me dice? Voy a aplicar la ley de la potencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Manzana. Entonces, ¿qué dice? La derivada de manzana a la 3 bajo el 3 queda la misma manzana y queda 3 menos 1, ¿sí o no? Sí. Ok. Pero lo único es que como es manzana y ya no se llama x a la 3, sino manzana a la 3, tiene que derivar la manzana. ¿Ahora sí? Es muy parecida a la que es a por b y más b por c, sí, muy similar, pero algo así. Es con manzana. Exactamente. Entonces, mira que aquí no es x a la 3. Si fuera x a la 3 es muy fácil, sería 3x a la 2. Pero aquí sería 3 manzana a la 3 menos 1 por la derivada de la manzana. Eso es lo que estoy haciendo acá. Aquí la manzana es toda esta función, que es x al cuadrado más 5. Entonces, bajo el 3 queda la misma manzana, que es x al cuadrado más 5, 3 menos 1, 2, y se deriva la manzana. Perdón, se deriva la manzana. ¿A qué es la derivada de x al cuadrado más 5? A 2x más 0. ¿Ahora sí? Profe, ¿más ejercicios tiene? Sí, claro. Pero necesito que primero entendamos este. Voy a ponerte otro ejercicio. Te voy a poner un poquito más fácil. F de X es igual a X a la 2 a la 5. Aquí podría aplicar propiedades. Digamos que fuera así. Este x a la 2 se vuelve manzana. Porque no es x a la 5, sino es manzana a la 5. ¿Ahora sí? Sí, señora. Entonces, como esto se vuelve manzana a la 5, ¿cómo sería la derivada? Se baja el 5, se coloca la misma manzana y se hace 5 menos 1, ¿sí? Porque esa es la derivada de una potencia. 5 menos 1 sería 4. Por la derivada de la manzana sería 2x. ¿Mejor? Sí, señora. Entonces, la derivada quedaría quedaría 5 por 2x sería 10x, que multiplica a x al cuadrado a la 4. Pero x al cuadrado a la 4, por propiedades de la potencia, es 10x, que multiplica a x a la 2 por 4, 8. ¿Y esto cómo quedaría? 10 a la x por 10 a la 8. 10 a la x a la 9. Y listo, esta sería la derivada. ¿Mejor o no? ¿No? ¿Oyes? Sí, señora, porque se multiplica y se suma. Ok, se multiplica y se suma. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto que no me está sirviendo. No veo mi mouse.
No veo mi mouse. Con el dedo. No veo mi mouse. Ok. Sigo bajando. Otro ejemplo. F de X es igual a un poquito más complejo. 2 que multiplica a X a la 7 menos 5 más 2X más 2X todo a la 6. ¿Listo? Sí, señora. ¿Qué propiedades tengo que aplicar aquí? Esta es una constante por una función y esta es una potencia. Entonces, saco el 2 y derivo esto. ¿Cómo se deriva manzana a la 6? Esto sería manzana. Se baja el 6, se baja el 6. Se multiplica a 7 menos 5 más 2x. Ala se multiplica elevado a la 5. Se multiplica a la derivada de la manzana. Entonces, que sería 7x a la 6 menos 0 más 2x más x más 2x más 2 más 2. Sí, a la nada. Ya, hasta ahí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo queda? Este por este lo puedo multiplicar. Entonces sería 12 que multiplica a x a la 7 menos 5 más 2x a la 5. Aquí no tengo que hacer nada. ¿Y aquí qué sería? 7x a la 6 más 2. Si ustedes se dan cuenta, esto, más lo puedo dejar así, porque aquí ya está factorizado. Este sería la derivada. Este sería la derivada. El resultado de la derivada. ¿Listo? Otro profe, por favor. Bueno, le voy a decir otro, pero ya aplicando la octava regla de derivación. Y ahí también seguimos aplicando la regla de la cadena. La octava regla de la derivación, ¿qué me dice? Vamos a recordar, por acá la tengo. Me dice, oh my God. Dice la octava regla. Dice, derivada del logaritmo natural. Este es el logaritmo natural, acuérdense, y este es el logaritmo de base 10. Este sería con el neperiano, este sería el logaritmo de base 10. Cuando no se escribe con la N, significa logaritmo natural. Y cuando es con la G, se llama logaritmo en base 10. Entonces, dice, si yo tengo una función, esta es la más fácil, logaritmo de x al cuadrado. Entonces, logaritmo de x al cuadrado. Vamos a decir logaritmo de x. Logaritmo de x es igual 1 sobre x. Así es. 1 sobre lo que está aquí. Esa es la derivada. Si yo tengo logaritmo de x al cuadrado, sería, la derivada sería 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo o no? Profe, digamos que sea logaritmo. Pero no he terminado.
solamente que si estamos entendiendo este pedazo. Más bien voy a ponérselo a la manzana. Logaritmo de manzana es 1 sobre manzana por la derivada de la manzana. Más bien se lo enseño así. Logaritmo de manzana es 1 sobre manzana por la derivada de la manzana. Y ahí estamos aplicando también la regla de la cadena. Si fuera logaritmo de x al cuadrado, sería 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado es 2x. Es decir, quedaría 2x sobre x al cuadrado es igual a qué. A la derivada que sería 2x. No, porque ya la apliqué, mira. 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado es 2x. X. Sería 2 sobre 2x sobre x al cuadrado. Por. Este se va y este se va. ¿Y quedaría qué? 2x. 2 sobre x. Este sería el resultado. ¿No? Pongo otro ejercicio. Escúchame. Si yo tengo logaritmo de x a la 3 más 5, ¿cuál sería la derivada? Logaritmo natural. ¿A qué sería la derivada? 1. A 3. X. 1. Sobre. Sobre. A la 3. 3x. 3x a la 2. No, x a la 3. Perdón. A la 3, perdón. Más. Más 5. ¿Qué multiplica 5. A quién? A la derivada. ¿A la derivada de quién? O sea, de x a la 3. De la manzana. 3x. Correcto. ¿Y cuánto da? 3x a la 2. Más 0. Ok. Cero. O sea, la derivada es igual a 3x al cuadrado sobre x al cubo más 5. Y esta sería la respuesta. ¿Listo? Sí, señora. ¿Difícil? Listo, señor. ¿Difícil? Fácil. No le voy a enseñar logaritmo de base 10 porque no sale. Y si llega a salir, yo me comprometo a decirles en el examen cuánto es el resultado para no complicarles la vida. Esta es la más fácil, le voy a enseñar esta. ¿Listo? Logaritmo natural, ¿vale? Bueno, profe. Sigo. Este sería la regla número, ¿qué? 8, que es la derivada de una logarítmica. 9, la última regla. Derivada de una exponencial. También es la más fácil. Si yo tengo f de x igual a e a la manzana, e a la x o e a la manzana es igual a esto mismo. E a la manzana por la derivada de la manzana. ¿Listo? Logaritmo natural es la 1 sobre la manzana por la derivada de la manzana. Y exponencial es la misma exponencial, pero por la derivada de la manzana. ¿Listo? Si yo tengo f de x igual, vamos a ver si tengo aquí una de las que le puede salir a la en la lección. Por acá como que tengo una. Esta. Hay una que dice en la actividad 3, 5x al cuadrado, pero este ya es con, vamos a poner una fácil. En la actividad 3 dice e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E. La misma. E a la x por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1 por 1. O sea, es esa misma. ¿Listo o no listo?
Hay otra que dice e a la 5. ¿Cuánto es la derivada de e a la 5? Pilas. Pilas para que nos rinda. ¿Cuánto es la derivada de e a la 5? E a la 5. E a la 5 por la derivada de qué? Por 0. O sea que la derivada es 0. Esa sería la respuesta. ¿Profe, es 0 por la constante o por...? Claro, porque es la derivada de 5 y la derivada de 5 es 0. Ok. Ok, por aquí veo otra. Por aquí veo otra. Esta. Dice... la menos X... un poquito más complicada, pero vámonos. 5x a la 5, 5e, 5e a la 2. Estoy mirando la 15 para darle la respuesta. La 15. X. X a la 2. Esta es una de las que está acá en el 5, en la actividad 3. Entonces sería, esto sería una función y esta sería otra función, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, señora. Entonces, sería la derivada de una multiplicación. La derivada de la primera, ¿cuánto es la derivada de la primera? 5. Recuerde que esta es la regla número 3. 5 que multiplica a quién. ¿Cuál es la derivada de la primera? 5 que multiplica a 2x. Perfecto. A 2x. Esta sería la derivada de la primera por la segunda, ¿vale? Más la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de e a la manzana? E a la manzana, ¿por la derivada de quién? De 2x. De 2x. Entonces sería, la derivada de esta es todo esto, que multiplica por quién. La derivada de la primera. La derivada de la primera. La derivada de la primera por la segunda. Ahora, la derivada de la segunda por la primera. ¿Cuál es la primera? 5x a la 2. Perfecto. ¿Hasta ahí está claro? La derivada de la primera, que es esta, por la segunda. La derivada de la primera. La derivada de la primera por la segunda. Ah. Más la derivada de la segunda por la primera. ¿Estamos? Es como la parecida, sí, como la A por B. Exacto. A la derivada de A por la derivada más de la B más la derivada, más la A por la derivada de la B. Así. Exactamente. La derivada de la A por B más la derivada de la B por A. ¿Se acuerda que les expliqué la vez pasada? Listo. Ahora, ¿cuánto da esto? Esto da 10x e a la x al cuadrado. Más e a la x al cuadrado, que multiplica a quién. 10x a la 3, ¿sí o no? Sí, señora, sí, señora. Ok, mirando aquí la respuesta. Ok, perfecto. 10x al cuadrado más 15. Ok. ¿De dónde salió? Más 15x a la 4. 10x a la 4. No sé si aquí la respuesta es la 15. Espérame, le miro si la respuesta es la 15.
5x, dice que es la 15, 5x al cuadrado e. Ah, es que aquí está chiquitico, es el 2 o el 3. En la actividad 3, ¿es a la 3 o a la 2? Que no veo bien. Creo que es a la 3. En la actividad 3, el ejercicio A. ¿Alguien me podría mirar en la lección? Creo que es a la 3. Es que tengo una fotocopia ya viejitas. No, sí es a la 2. Entonces, más la derivada de la primera, 2x, más por la derivada de por la segunda. Aquí me dice que es la respuesta más 15 a la 4 y a la... La derivada de esta, 2x. O la segunda sería más 10x a la 3. No tengo aquí la respuesta, si esta aparece o no aparece. Esa respuesta, espérenme a ver si la encuentro. ¿Alguien puede abrir el cuestionario y mirarme la de la actividad 3, la A? Profe, disculpe, ¿cuál actividad? De la actividad 3. Bueno, no importa ahí cómo, cuál sea. Pero podría ser más 10, dice la 4. Bueno, no sé, no estoy mirando bien en el papel si es x a la 3 o a la 5. Pero bueno, sería así. Aquí sería la derivada de esta. Por esta, más la derivada de esta, por la segunda. Aquí podría factorizarse este e a la x cuadrado. Puede ser una. O se podría dejar así, depende cómo esté la respuesta. Otro que aparece acá es 4. Acá hay unos un poquito complejos. Hay otro que es x a la logaritmo de 2. X a la logaritmo de 2. La derivada. Para que apaguen el. Sería x a la manzana. X a la manzana. Entonces sería x a la manzana sería bajo este número, logaritmo de 2. X logaritmo de 2 menos 1 por la derivada interna de la manzana. ¿Cuál es la derivada interna de logaritmo de 2? No sé si me están entendiendo este que estoy haciendo, que estoy desarrollando otro. X a la manzana, ¿sí o no? X a la manzana. ¿A qué es igual X, la derivada de X a la manzana? Bajo la manzana y queda x a la manzana menos 1, ¿sí o no? Por la derivada de la manzana. ¿Estamos? ¿No? Sí, señora. Entonces, si yo tengo x a la logaritmo de 2, ¿qué quería? Bajo logaritmo de 2, pongo la x y queda logaritmo de 2 menos 1, ¿sí o no? Sí. Por la derivada del logaritmo de 2. ¿Se acuerdan cuál es la derivada del logaritmo de 2? 1 sobre 2. Por la derivada por 1 sobre 2. Queda logaritmo de 2x, logaritmo de 2 menos 1. Espérame para mirar la respuesta. Es la 4. X al logaritmo de 2 es este.
como este es un número, no es manzana, este es un número. Logaritmo de 2 es un número. Háganlo en el calculador y es como si fuera logaritmo x a la 8. Entonces se baja y queda, y esta es la respuesta. ¿Sí me hago entender o no? Logaritmo de 2 da un número, es como si dijera x a la 8. La derivada es 8x a la 7. Entonces, aquí no tengo que derivar, porque no es una función, es un número. Entonces, se baja el logaritmo de 2 y queda logaritmo de la 2 menos 1 y esta es la respuesta. ¿Me hago entender o no me hice entender? Sí, señor. Ok. Esta sería la última regla, de la exponenciación. Estoy tratando de resolverles pues los que ustedes tienen acá como mire, aquí también hay... profe, disculpe. Señora. Entonces está la 10x x a la 2 queda así. Se queda así. ¿Cuál? Hasta donde llegamos. La que hicimos anteriormente antes. ¿Esta? Sí, la 10x x a la 2, esa ya queda. Es que necesito saber porque no veo bien el numerito, pero le digo que para no abrir la actividad, que si es a la 3 o a la 2. Y es igual a 5x al cuadrado, e a la x a la 2 o x a la 3. ¿Qué me parece que es? X a la 3, profe. Ve, ahí me cambia todo. Si es x a la 3, entonces volvámoslo a hacer. Se hace 5. Se hace la derivada de 2x, de x al cuadrado es 2x, ¿ok? Por x a la 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señores. Ahora, la derivada de la segunda, o sea, la derivada de esta. Entonces, x a la 3 por la derivada de la manzana, que es 3x a la 2. 3x. Que es 3x a la 2 por 5x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces esto queda 10x e a la x a la 3 más e a la x a la 3, 3 por 5, 15, 15x a la 4. Y la respuesta está así. Hay una respuesta que dice que es la 15. La 15 dice 10x e a la x a la 4. Aquí me equivoqué. Esto es 10x e a la 3 más 15x a la 4 e a la x. Sí, esta es la respuesta que aparece. De la A es la número 15. La respuesta es la número 15. Así aparece. ¿Listo? Y esta respuesta también aparece. Cuando decimos logaritmo derivada de x a la logaritmo de 2, esta respuesta también aparece. ¿Estamos? Y cuando es a la 5, esta respuesta también aparece. ¿Listo? Y cuando es esta respuesta también aparece. ¿Ok? ¿Cuál no entendieron? ¿Cuál se les dificultó? Profe, la de que tiene logaritmo. La de logaritmo, ¿este logaritmo? Uy, sí. Es que sí, cuando tú dices logaritmo de 2, háganlo en calculadora. Logaritmo de 2 es un número real. Logaritmo de 2, háganlo en la calculadora. ¿Cuánto da? Logaritmo natural. Y ahora no sé por qué no está funcionando. Esto es como el logaritmo. Logaritmo es el más fácil. Porque solamente es 1 sobre el logaritmo, sobre la derivada del logaritmo. Pero el problema es que como logaritmo de 2 es un número... ¿Ah? Pues, si yo logaritmo de 2 es 1 sobre x logaritmo por 2. No, pero da un número en la calculadora. El logaritmo natural de 2 da un número.
pero no me importa cuál da. Lo que le quiero decir es que si yo tengo logaritmo de 8, es lo mismo que decir x a la logaritmo de 8, x a la logaritmo de 8. ¿A qué es igual? Esto es un número. Entonces, se baja logaritmo de, perdón, sí, esto es x a la manzana. Entonces, se dice, se baja logaritmo de 8, x a la logaritmo de 8 menos 1. ¿Me hago entender? Eso es lo que estoy haciendo acá. Sí, profe, pero es que digamos, estoy viendo que hay uno que dice, dice x, digamos, no voy a poner los números que hay acá. Dale. Poner x a la 4 más 5 multiplicado por logaritmo multiplicado por 3x más 2. ¿Pero me está editando alguno? No, me lo inventé. Bueno, dímelo. X elevado a la 4 más 5 como multiplicado más 5 multiplicado eso por logaritmo de 3x más 2. Es importante saber si esto va así o es logaritmo de 3x más 2. Porque son dos cosas diferentes. Si tú me dices esto, es logaritmo de manzana. Si tú me dices 3x, esta es una cuestión. Y el otro es más 2, es otro número, es otro cuento. ¿Cómo lo quieres? ¿Así? Ah, ok, el logaritmo de manzana, que es el que estamos... O sea, ¿lo quieres 3x más 2? Eso, en el... Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a hacer esta derivada. Bajo el 4 y queda x a la 3. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Listo. Como es 5 por el logaritmo de manzana, el 5 sale más el 5 sale y queda logaritmo de manzana. Logaritmo de manzana es 1. O sea, que multiplica a 1 sobre la manzana. ¿Estamos? Por la derivada de la manzana. ¿Cuánto es la derivada de 3x más 2? ¿Me entendiste esta partecita o no? Lo hago por aparte. No, sí, señora. 3x más 2. ¿Y cuánto es la derivada de 3x más 2? ¿Por qué la derivada de la manzana? 3 más 0. La persona que me estaba preguntando, ¿le quedó claro? Sí, señora. Ok, esto sería 4x al cubo más 3 por 5, 15, sobre 3x más 2. Ya si lo quiero hallar, si me lo dan como fraccionario homogéneo, heterogéneo, pues sería diferente. Pero esta sería la respuesta. ¿Listo? Sí, señora. Ahora sí te quedó más claro. Logaritmo de x a la 4 más 8 más e a la 2. Entonces, la derivada. 1 sobre toda la manzana. Por la derivada de la manzana. ¿Cuánto es la derivada de la manzana? 4x a la 3 más 0 más ¿cuánto? E a la 2. Mire que ahí le hice una trampa, porque E a la 2, ¿qué es? ¿Usted sabe qué es E? Es 2,71. Exponencial. Es un número, un neperiano. Y un número a la 2 es una constante, o sea, sería más 0. ¿Estamos? ¿Listo? Porque la derivada de 8 es 0 y la derivada de una constante es 0. ¿Vale?
Sí, señora. ¿Estábamos bien de ejercicios? Ah, profe, con respecto a la lección 3, el día, la pasada tutoría, usted nos explicó un punto que era costo final menos costo inicial y nos dijo que los otros no lo decía porque no nos había todavía dicho las derivadas. Correcto, de pronto no hemos aplicado, no, aquí lo tengo. O sea, es aplicar todo lo que hemos visto. Dice, para la función de costos, para la función de costos C igual a 9 más 3,5Q más 0,3Q al cuadrado. ¿Qué tan rápido cambia C con respecto a Q? Cuando Q es igual a 10. ¿Qué significa qué tan rápido cambia? Yo lo hice y a mí me dio 74, pero quería saber si daba ese resultado. No, da 9,5. Ah, ok. Entonces, cuando yo le digo qué tan rápido cambia C respecto a Q, ¿qué le quiero decir? Por favor, ¿qué? Derive. ¿Qué tan rápido cambia el costo con respecto a cantidad? Le estoy diciendo derive. La derivada de 9 es 0. La derivada de 3,5Q, ¿cuánto es? 3,5. La derivada de 0,3 por Q al cuadrado, ¿cuánto es? Esto es una constante. Ayúdenme porque no puedo ayudarles. Si es una constante, ¿cero entonces? No, constante por una función. Se saca la constante. Se deriva la función. ¿Estamos? Esto es igual a 3,5 más 0,6Q, ¿sí o no? ¿Qué tan rápido cambia C con respecto a Q? Quiere decir que le estoy diciendo derive. ¿Listo? Cuando Q es igual a 10, estoy diciendo reemplace Q. Sería 3,5 más 0,6 por 10. Esto da 6 más 3,5 da 9,5. ¿Estamos? Sí, señora. ¿Ahora sí? Vale. Sí, profe. También esto, quise hacer el otro ejercicio ese de delta C y sobre la otra y no me dio entonces tampoco. Delta C, sí, el delta C ya lo hemos visto. Simplemente le digo, derive. Es que está en división. Por eso división es lo mismo. Acuérdese que decir C, esto es lo mismo que decir delta C sobre delta Q. Es exactamente lo mismo. Decir delta C sobre delta Q, decir derivada o decir que razón de cambio es exactamente igual. Estoy diciendo derive y reemplace en los límites. ¿Se acuerda que ya lo vimos? ¿Ese es el C? Sí, creo que sí, no recuerdo porque no la tengo abierto, pero la imagen, recorté la imagen. No me acuerdo, pero creo que da algo como 6,749 o menos 6,749. Tocaría mirar. Ya ingreso y la busco, profe. Bueno, listo. Voy a empezarla a explicar cómo desarrollar el producto, ¿vale? Necesito que tomen fiel nota porque lo mismo que voy a hacer yo es lo que ustedes tienen que hacer. Ok, cuando yo tengo una función, digamos, tengo esta función, es una función, no necesariamente es una cuadrática. Pilas, hacer el anterior ejercicio, que era hallar máximos y mínimos de una cuadrática, era utilizando la fórmula
menos B sobre 2A y Y vértice. Y no, esto no lo vamos a hacer. Vamos a aplicar derivadas. Entonces, si yo tengo una función que se comporta así, cuando yo hallo la derivada, la regla de la derivada, yo encuentro cuál es este punto donde maximiza, digamos, si yo tengo 10, hago 10 cajas de lápices o de borradores, voy a tener aquí un máximo de utilidad. Ah, pero mire, que si yo hago 20 cajas de lápices, voy a tener muy poca utilidad. Este sería un valor, encontré en una misma función un máximo, un mínimo, y encontré también otro máximo, máximo. Este sería un máximo relativo, este sería un mínimo relativo y este sería un máximo absoluto. Es decir, cuando yo hago 50 cajas, es donde voy a tener las máximas utilidades. ¿Me hago entender? Digamos que el comportamiento de una función es esta, ¿ok? Esta no es una función parabólica, es una función cualquiera, ¿vale? O sea, no es x al cuadrado, es una función x al 4, x a la 5, ¿ok? Porfis, no voy a alcanzar a explicarles. ¿Quedó claro? Repito, ¿qué hago? No, sí, señora, quedó claro. Sí, señora, ahí está bien. Ok. Esta es una función cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Puede ser x al cuadrado, puede ser x a la 4, puede ser x a la 8, lo que sea. No vamos a utilizar x vértice y y vértice. Este concepto era de la unidad anterior. Vamos a utilizar ¿qué? Derivadas. ¿Listo? El tema son derivadas. Entonces, utilizando derivadas, puedo encontrar este máximo, puedo encontrar este mínimo y puedo encontrar este máximo. Y todos los que haya. Cada uno de estos puntos donde hay como el cambio, una inflexión o un cambio de ser un máximo, un mínimo y todo esto, se llaman puntos críticos. Es decir, yo de pronto encontré que en 10, 200 hay un punto crítico. En 20... 10, encontré otro punto crítico. Y aquí en 50, 800, encontré otro punto crítico. ¿Quedó claro? En 20, en 50 y en 10 son puntos críticos. Puntos críticos quiere decir donde la función va a encontrar un máximo o un mínimo. ¿Quedó claro? Sí, señora. Entonces, vamos a encontrar por medio de derivadas estos puntos críticos. Y depende de algo que se llama el criterio de la segunda derivada, voy a saber, ¡ay, es un máximo! ¡Ay, es un mínimo! ¡Ay, es un máximo! Sí, eso es lo que vamos a hallar. Entonces, digamos que yo tengo una función cualquiera. Cualquiera. Puede ser hasta las mismas que utilice, las mismas funciones. Puedo ponerlas hasta los mismos ejercicios del anterior producto, eso no tiene nada que ver, lo que quiera. Vamos a hacer unos ejemplos. Digamos, yo tengo esta función, yo les doy esta función. Ay, Dios mío, me empecé a estresar por la hora. Entonces, y igual a 4x menos x al cuadrado. Yo le doy esta función, yo le digo, oiga, necesito saber en dónde está, digamos que esto es la función de, esta es la función de utilidad, de ganancias con respecto a una cantidad.
4Q menos Q al cuadrado. Yo le digo, necesito saber, utilizando el concepto de derivadas, en dónde voy a obtener las máximas ganancias. Ay, profe, yo puedo hallarlo como lo sé. Sí, pero no lo vamos a hacer como lo sé, vamos a hacerlo de otra forma. Primer paso. Cuando me piden las máximas ganancias o los mínimos costos o lo que sea, primer paso, así como está lo van a desarrollar. Vamos a aplicar, dice, vamos a aplicar, no, usted dice, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para desarrollar el ejercicio. O para hallar el máximo costo, mínimos ganancias, lo que sea. Primer paso. Derivo, hallar la primera derivada. Entonces, G' de Q. ¿Cuál es la derivada de 4Q menos Q al cuadrado? Pilas. ¿4Q menos 2Q? Perfecto. Ya hice el primer paso, ¿está bien? Segundo paso. La primera derivada iguala a cero. Y los Q, no, la iguala a cero, para hallar los puntos críticos. Ya le dije que eran los puntos críticos, ¿no? ¿Qué serán los puntos críticos? Los puntos críticos donde voy a encontrar qué. La cantidad en la recta, o los máximos o los mínimos. Perfecto, perfecto. Pero cuando yo los hallo, yo no sé si no. Hay 10, hay 20, hay 50, pero yo no sé si es un máximo o un mínimo. Eso no lo sé. Apenas voy a encontrar los puntos. Pero, profe, disculpe una pregunta. La curva, si está hacia arriba, no me indica que es máximo y si está no, más cerca. No, porque usted no, cero, yo no sé, yo no le voy a dar la línea. Yo no le voy a dar a usted la función. La gráfica, más bien. La gráfica. Ah, ya, eso. Ya pensé que iba a estar la gráfica. No. ¿Listo? Tú la podrías derivar con GeoGebra y darte cuenta para validar que está haciendo las cosas bien. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la primera derivada? 4 menos 2Q igual a 0. ¿Sí o no? Sí, señora. Los puntos críticos son todos los Q. Entonces, sería menos 2Q. El menos 4 está sumando, pasa a restar, sería menos 4. ¿Q es igual a cuánto? Menos 4 sobre menos 2. ¿Cuánto vale Q? ¿Estoy equivocado o estoy bien? ¿Sí? ¿Q es igual a cuánto? Menos 2. ¿Seguro? 2. Porque menos sobre sí. Menos. ¿Listo? Entonces usted dice, encontré un solo punto crítico. Usted puede encontrar 50, pero en este caso solo encontré uno. Un solo punto crítico. Q es igual a 2. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está todo perfecto? Sigo. Paso 3. Esto es seguir los pasos. Tercer paso. ¿Qué me dice el tercer paso? Dice, necesito hallar la segunda derivada. ¿Para qué? Para saber
si los puntos críticos, en este caso solo hay uno, si son cinco, tengo que mirar con los cinco. Si los puntos críticos hallados son ¿qué? ¿Son máximos o son mínimos? ¿Hasta ahí quedó claro? Por favor. Sí, señora. Sí, profe. Ok. Entonces, esto es la primera derivada. Entonces, cojo la primera derivada y hago dos comillas, significa que voy a derivar nuevamente. ¿Cuál es la derivada de 4 menos 2x? Profe, de 4 sería 0. 0. Menos 2. O sea, que la segunda derivada es igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señora. Sí, señora. En este caso, me dio muy fácil porque me dio un número y yo aplico el criterio nacional. Entonces, yo digo, profesora, como la segunda derivada es un número negativo, la función es cóncava hacia abajo y es un punto máximo. ¿Qué significa eso? Que la función que me dieron inicialmente, g de x, que es una función de ganancias, no me importa cómo vaya. Puede ir así, 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 no me importa cómo vaya. Lo único que yo sé, lo único que yo sé, es que cuando q vale 2, cuando está en mi punto crítico, ahí en 2, en Q, que es mi punto crítico, igual a 2, según el criterio, este es un máximo. ¿Me hago entender? No es en menos 2. En el punto crítico, en el punto crítico, que es 2, hay un máximo porque la segunda derivada es negativa. ¿Listo? ¿No? ¿No? O sea, usted nos está graficando el primer resultado, la primera derivada. Sí, yo le estoy diciendo, esta es la función g de x. Según la primera, el punto crítico en q igual a 2, como la segunda derivada es negativa, yo sé, fijo que en este punto crítico, como la segunda derivada es un valor negativo, no me importa si es menos 800, menos 500, menos 5000, menos 4 millones, por ser negativo, negativo, yo puedo garantizar que ahí hay un punto máximo. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Aquí pudo haber dado menos 800 millones. El hecho de ser negativo, usted dice, profe, en el punto crítico 2 hay un máximo. ¿Listo? Esto no me sirve para nada, solamente que si es negativo o si es positivo. ¿Ok?
¿Quedó claro? ¿No? ¿Sí o no? Otro ejemplo, no sé por qué. No, pero es que no hemos terminado. Es como nuevo. No hemos terminado. Necesito es que me digan si lo que voy explicando se está entendiendo. No hemos terminado. Bueno, por mi parte sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Ok. Acuérdate, este es como si encontraras, a ver, relaciónelo. Este 2 es como si encontrara el qué, el X vértice, ¿sí se acuerda? Sí, señora. O sea que si yo quisiera encontrar el valor donde las ganancias son máximas, ¿qué tengo que hallar? Pues Y vértice. Pero no vamos a hallar Y vértice. Lo que tendríamos que era reemplazar este valor 2 ¿en qué? En la función inicial para que me digan cuáles son las ganancias cuando yo fabrico 2 docenas de un producto, por ejemplo. ¿Me hago entender? Porque así se halla Y vértice. ¿Se acuerdan? Es reemplazando ese 2 y lo que me dé, digamos aquí me da 3 millones, entonces yo digo, ay, profe, entonces cuando yo fabrico 2 docenas de lapiceros, voy a tener una ganancia de 3 millones. ¿Sí se acuerdan? Como usted lo hacía en el anterior ejercicio. Sí, señora. ¿O no? Sí, señora. Ok, no he terminado este ejercicio, pero les quiero dar un ejemplo. Digamos que a mí me dieron el punto crítico Q igual a 0, un punto crítico Q igual a 50, menos 50, y otro punto crítico me dio 4. No es este ejemplo, poniendo otro ejemplo. Me dieron 3 puntos críticos, Q1, Q2 y Q3. Yo no puedo saber ¿cuál de esos es máximo y cuál es mínimo? ¿Sí o no? Puede que este sea mínimo, este sea mínimo, este sea el máximo. ¿Estamos? Hasta que no lo realicen en la función, no puedo saber. Hasta que no haya qué criterio. La segunda derivada. Correcto. Ahora, por ejemplo, si la segunda derivada me dio 2x, vamos a ponerle aquí que me dio 2x más 8. Entonces, si la segunda derivada me dio 2x más 8, 2q más 8, yo tengo que reemplazar cada uno de estos valores y mirar cuánto da. Entonces, si fuera con 0, ¿cuánto me da? 2 por 0 más 8 me da 8, ¿sí o no? Sí, señora. Si fuera con el valor menos 50. Menos 50. Sería menos 100 más 80 más 8. Sería menos 42. ¿Sí o no? ¿No? Sí, señora. Porque es 2 por menos 50. Más 8. Ah, no, sería menos 100, perdón, menos 100 más 8, sería menos 92, ¿sí o no? Sí, perdón, señora. sí, está bien. Y si reemplazo por 4, ¿cuánto sería? 2 por 4, 4 8. 2, 8, 8, 8, 16. Ah, 2. Sí, 16. Entonces, si yo hubiera encontrado 3 valores críticos, reemplazo en la segunda derivada. ¿Qué puedo decir si me llega a dar esto? Aquí no reemplacé porque me dio de una vez negativo. No tuve que reemplazar. Pero si me hubiera dado de tal forma que yo pudiera reemplazar los valores, ¿qué puedo decirle? Si en 0 me dio 8, yo puedo decirle, como es un valor, la segunda derivada es mayor que 0. Es decir, es positivo. ¿Qué puedo decir? ¿Que hay un qué? Un punto crítico. No. Un,
¿Qué críticos son estos? Punto máximo. Punto mínimo. Ah. Punto mínimo. ¿En dónde hay un punto mínimo? ¿Cuando Q es igual a qué? A 8. A 0. Acuérdense que estos son los valores críticos. Ah, sí, sí, sí. Ahora, ¿aquí qué puedo decir por ser negativo? Que aquí hay un máximo. ¿Cuando Q es igual a qué? A menos 50. ¿Sí o no? Porque dio negativo. Acuérdense que si da negativo, la segunda derivada es cóncava hacia abajo, hay un punto máximo. ¿En dónde? En Q igual a menos 50. ¿Estamos? ¿No? Sí, y si aquí dio 16, señora, dio mayor que 0. ¿Es positivo? O sea, ¿hay otro punto? Mínimo. Mínimo. ¿Cuando Q es igual a qué? A 0. No. A 4. A 4. Ah, sí, sí, sí. Quiero saber si esto quedó claro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Profe, vendría siendo la recusa, reemplazar los valores y ya. Exactamente. Cuando usted encuentre los puntos críticos, haya el criterio de la segunda derivada de esos puntos críticos. Si da positivo, usted dice, ¡ay! En ese Q hay un mínimo. Si da negativo, usted dice, ¡ay! En ese Q hay un máximo. Si da positivo, dice, ¡ay! En ese Q hay un mínimo. ¿Estamos? Pero primero tendríamos que desarrollar la función y ya cuando se tenga el resultado, ahí es donde se convierte a los puntos críticos el valor. Claro, primero hago la primera derivada, lo igualo a 0, encuentra los puntos críticos. Cuando encuentra los puntos críticos, haya el criterio de la segunda derivada para saber ese punto crítico si es un máximo o es un mínimo. ¿Listo? Y usted escoge el que necesite. Si usted necesitaba un mínimo, entonces dice, ah, profe, cuando no produzco nada y cuando produzco 4 unidades o 4 docenas, entonces encuentro los mínimos costos. ¿Estamos? Que esto no sería un ejemplo, pues, que yo... viable, ¿no? De pronto aquí hubiera sido más bien 2, ¿sí? O algo así, no 0, ¿sí? ¿Sí me hago entender? 8 más, este sería como 10. Entonces, más bien, para no dejarlo como en 0. Entonces, cuando Q es igual a 2 o cuando Q es igual a 4, hay dos puntos mínimos. ¿Estamos? Donde minimizan los costos. ¿Sí, sí me estoy haciendo entender? Profe, pero hay algo que... Ah, no, esto sería 12. Señor. Hay algo que no me quedó claro. Nos ¿qué? Tocaría reemplazar solamente si nos aparece un punto... Exacto, si nos, un punto donde pueda reemplazar. Porque mire que aquí puede reemplazar, pero mire que aquí no. No puede reemplazar. Pero como es el único, usted da por descarte que ese es el que ese es el máximo. ¿Estamos? Ok. Si puede reemplazar, reemplaza para saber ese punto crítico qué es. Pero como en este caso no fue sino un único punto crítico y dio negativo, pues usted sabe que ese único es su máximo. ¿Estamos? Ah, ok, profe, ya. Listo. ¿Los demás entendieron como entendió el estudiante? Por favor. Sí, profe. Listo, sigo. Pilas que estoy aplicando pasos. Ustedes deben aplicar los pasos igual. Entonces,
Iba en el tercer paso. Halle la segunda derivada para saber si el punto crítico es un máximo o es un mínimo. Ok. Hasta ahí estamos bien. Cuarto paso. Después de que usted ya encuentra si el punto crítico, que en este caso es 2, es un máximo, entonces vamos al cuarto paso. El cuarto paso, ¿qué dice? Lo que les acabé de decir. Si le piden hallar con qué cantidades, digamos, de cajas de chocolates se maximizan los costos, se maximizan las utilidades, ¿ustedes qué dicen? El cuarto paso es reemplazar ¿qué? El punto crítico, o sea, Q igual a 2, ¿en dónde? Es como si hallara Y vértice. ¿En dónde? En la función inicial. ¿Para hallar qué? ¿Dónde hay las máximas ganancias? ¿Sí se acuerdan o no? Si hicieron el anterior ejercicio de conciencia, creo que están entendiendo esto. ¿Se acuerda que ustedes cuando encontraban Y, esto es como si fuera X vértice? ¿Ustedes cómo hallaban Y vértice? Reemplazando Y, X vértice en la función inicial. ¿Sí se acuerdan? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, el cuarto paso sería reemplazar. Entonces, mi función inicial era G de X, G de Q, igual a 4X menos X al cuadrado. Entonces, cuando Q es igual a 2, que sería en este caso como si fuera X vértice, sería 4 por 2 menos 2 al cuadrado, sería 8 menos 4, ¿sí o no? Sería 4. ¿Qué podría decir yo? Si me lo preguntan. Que cuando yo produzco 2 cajas de chocolates, mi ganancia es de, por ejemplo, 4 euros. ¿Estamos? ¿Listo? Sí, señora. Creo que quedó claro. Vamos a hacer otro ejercicio, pero necesito saber si este quedó claro. ¿Listo? Por favor. Sí, este está más fácil que los anteriores. Listo. Ahora voy a coger otra función. Yo le voy a dar es una función cualquiera y ustedes tienen que hallar si hay un máximo, un mínimo y hay unas preguntas. Voy a coger otra función. Hago el ejercicio y miramos los ejercicios del producto. Por ejemplo, si yo le diera la función x al cubo más 3x cuadrado menos 8. Entonces yo le digo, dígame en dónde se maximizan los valores. Digamos que esto es ganancia. ¿En dónde se maximizan las utilidades? Las utilidades. Aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces, primer paso, ¿qué tengo que hacer? Hallar la primera derivada. Derivada. Entonces, la primera derivada es igual a, por favor, rápidamente para que me alcance el tiempo. Purín. 3x en la 2. ¿Estamos? Sí, señora. Segundo, la primera derivada que hago, la igualo a 0. 3x cuadrado más 6x igual a 0. A 0.
¿Para qué yo hago esto? ¿Para allá qué? Los X. ¿Y qué son los X? ¿Los puntos? Los puntos críticos. ¿Y qué me dicen los puntos críticos? ¿Dónde encuentro valores qué? Máximos y mínimos. Perfecto. Pero, exactamente. Entonces, como esta es una función, esta es una, puedo aplicar, es esto, una solución cuadrática. Aplico A igual a 3, B igual a 6 y C igual a 0. ¿Sí o no? Sí, señora. Hay varias formas de hacerlo. También lo puedo hacer con factorización. Si no se les complique, háganlo con esta forma. Entonces, X1 es igual a menos B más raíz de B al cuadrado menos 4 que multiplica A por C sobre 2A. X2 es igual a menos 6 menos raíz de 36 menos 12 sobre 6. Menos 6 más 36 menos 12, ¿cuánto da? 36 menos 12. 24 sobre 6. 24 menos 6. 18. Menos 18 sobre 6. 18, 19, 20, 24. ¿Menos qué? Pero no es una división lo que va a ser. Sí, divido en 6, sí. ¿3? Ah, ok, 2. No, menos 3. Me dio menos 3. ¿Menos 3 o 2? O sea, es menos 3 porque es una división. 18 entre 6 sería menos 3 porque 18 es negativo. ¿Menos 2? ¿Por qué no me da? ¿Por qué sería menos 2? Menos 4 a C menos... Ah, esto da 0. Esto da 0, discúlpame. 3 por 4, 12. Por 0, 0. Sería raíz cuadrada de 36, sería 6. ¿Estamos? Listo. 0. Y esto sería menos 6 menos raíz de 16 menos 12. ¿Sería 24? 36 sobre 6. ¿Raíz de... ¿De qué? 36. Ah, no, esto sería también menos 0. Sería, perdón, igual. 6. Menos 6 menos 6 sería menos 12 sobre 6. Sería menos 2. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Qué puntos críticos hallé? Los puntos críticos son, ¿cuáles? 0 y menos 2. Perfecto. Yo no sé todavía si es un máximo o un mínimo. Yo no me lo sé. Apenas los acabé de encontrar. Entonces voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Perfecto? ¿Qué hago con la segunda derivada? ¿Reemplazo qué? Si se puede, ¿qué? ¿Los puntos críticos? ¿Sí o no? Sí, señora. Si es menor que 0, hay un máximo. Si es mayor que 0, hay un mínimo. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces, vamos a hallar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada la primera derivada es 3x al cuadrado más 6x. La segunda derivada, ¿cuánto es? Apuren. 3 por 0 a la 2. ¿Por qué 0?
Ah, perdón, X. Por 2X. 2X más 6. La segunda derivada es igual a 6X más 6. ¿Estamos? ¿Perfecto? ¿Qué hago? ¿Hago cuando Q es igual a qué? Cero. Sería 6 por 0 más 6. ¿Cuánto más da? 6. 6. 6. Y como es mayor que 0, ¿qué digo? En que es Q igual a 0, hay. Es esto mínimo. Hay mínimo. Un mínimo. Un mínimo, sí, un mínimo porque está en menor que es igual a 0. Cuando Q es igual a menos 2, sería 6 menos 2 más 6. Sería menos 12 más 6. ¿Estamos? Da menos ¿qué? Menos 6. Es menor que 0. Entonces, ¿qué digo? ¿En dónde? ¿En Q igual a qué? Sí, es menos 2. ¿Hay qué? Hay un máximo. Perfecto. Encontré que hay un mínimo y hay un máximo. Tengo que saber qué me preguntan, porque yo no voy a dar una respuesta sin saber qué me preguntan. Digo, de pronto esos son costos. Entonces yo digo, ¿en dónde se minimizan los costos? ¿En dónde se minimizan los costos? Entonces, cuarto. Ya puedo, perdona, aquí ya puedo decir, se minimiza cuando Q es igual a cero. En este caso, pues, cogí un ejercicio cualquiera, no debería ser cero, debería ser 8, 20, 30. ¿Sí me hago entender? Pues porque no tiene sentido decir que cuando no produzco nada están los mínimos costos. O podría decir que debo producir poquitos lotes, ¿sí? Cerca cero. ¿Me hago entender? ¿No? O sea, cogí un ejercicio al azar. Entonces me dio Q igual a cero. Pero de pronto aquí podría ser 8, 9, ¿sí? Otro valor. Pero dio cero, no importa. Entonces yo digo, se minimizan cuando no produzco nada, o sea, entre menos produzca, porque está muy, hay muchas pérdidas en recurso humano, en tiempos, en máquinas muy costosas, en fin. Cuando casi no produzco nada es cuando tengo los mínimos costos. Es decir, debo tratar de producir lotes, dos son máquinas muy grandes, de a un computador por lote. ¿Sí me hago entender? Algo muy pequeño. En este caso digo que se minimiza cuando Q es igual a cero. ¿Estamos? ¿Vale? Por favor. Señora. Ok, y si me preguntaran, ¿cuáles son los costos? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Reemplazar qué? En la función, reemplazar. Igual a cero en la función inicial. ¿Estamos? Entonces, de pronto, en esta función. No sé, cogí una función cualquiera de pronto sin sentido. Entonces diría que cuando y cuando es igual a 0 sería menos 8. O sea, en el punto 0 hay menos 8. Digamos que los costos, imagínense, estamos hablando de costos negativos.
Estamos hablando de que... hay pérdidas, pérdidas. Exacto, hay pérdidas. ¿Cierto? No produzco nada y fuera de eso hay pérdidas. ¿Estamos? Claro, sí, señora. Sí, porque pronto hay costos fijos y eso. Exactamente. Entonces, esa función no es muy rentable para poderme a producir, pero por lo menos ya sé cómo desarrollarlo. ¿Listo? Listo, profe. Usted dijo que iba a haber unos ejercicios, sí, del producto. Vamos a mirar. A ver. Yo creo que me puedo robar ahorita 10 minuticos más de ustedes y les explico, ¿vale? Sí, señora. Porque lo importante ya les expliqué. Ahorita les voy a explicar es cómo mirar cada ejercicio y vamos a mirar. Vamos a abrirlo directamente a la plataforma. Vamos a abrirle la plataforma. La plataforma. Listo. Pues, ya minuticos termino de explicarles, porque ya les expliqué cómo desarrollarlo. Así que les voy a decir cómo deben plantear sus problemas. Me regalan 10 minuticos, yo no creo que me cierre. Ok, bueno, aquí lo mismo, entonces pilas, trabajar con derivadas, mire que aquí le estoy hablando, utilice el tema, no la anterior, todo eso lo escribo y me lo desarrollan con otro cuento. Entonces mira cómo dice, para un producto nevera de un monopolio de la función de demanda en dólares, acuérdese que este ejercicio muy parecido ya lo habíamos hecho la vez pasada que habíamos hecho. ¿Se acuerda cuando hablaba que este era el precio? Y que estos son los costos, la función de costos. ¿Se acuerda que este ejercicio ya lo hemos hecho? Sí, señora. Y en la anterior unidad, sí, señora. Exactamente. Aquí pueden encontrar cosas muy parecidas, porque es que el concepto, lo único que vamos a cambiar es la aplicación. Entonces, lo mismo. Precio por Q. Aquí sería 790 Q menos 50 Q al cuadrado, que sería la función de ingresos menos la función de costos, lo que dé, da una función cualquiera y dice, ¿a qué nivel de producción se maximiza la utilidad? Es lo mismo decir, ¿con qué cantidad de neveras producidas vendidas se logra la máxima utilidad? ¿Está claro esto? Sí, señora. Interprete la función a nivel de producción del ítem anterior y escríbame 4 comentarios. Muy parecido a lo anterior. Entonces, ustedes aquí ya pueden, no tienen que graficar ni hacer, sí tienen que graficar en algunos casos, pero lo pueden hacer en GeoGebra y pueden explicarlo y pueden montar la gráfica y decir, mire, profesora, aquí encontré esta cantidad y aquí logré los mayores utilidades. Dice, ¿a qué precio ocurre esta utilidad? Lo que estoy diciendo es que me halle Y vértice. O sea, Y vértice significa hágame el cuarto paso. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora. Listo. Vamos con el segundo punto. Los psicólogos han estudiado la relación entre el ingreso y el número de años de educación en un miembro. Lo que quiere decir es que, ¿qué pasa? Si yo estudio más, de pronto voy a tener mayores ingresos. Si estudio menos, voy a tener menores ingresos. Hay un estudio por allá de investigación que hicieron y dicen que esta Y es lo que yo voy a ganar en dólares de acuerdo al comportamiento de esto. Oh, my God. Ahí me faltó una X. Me toca revisar esta función, porque creo que le falta una X. Esta es una función cualquiera. Ahorita me toca revisar. Creo que es X8, no es 6. Aquí me equivoqué. Esto creo que es X. X8 a la tercio. Estoy casi segura. No es 6. Aquí, por favor, es X. ¿Entendido? Sí, señor. Es X8 a la tercios más 3400. Aquí me equivoqué, no sé por qué me equivoqué, pero bueno. Es X8 a la tercios. Entonces, tengo una función cualquiera, ¿cierto? Una función cualquiera. Dice que está definido entre 6 y 12 años. Acuérdese que esta X es la cantidad de años de estudio y estos son los ingresos que voy a obtener a medida que yo tengo más. O sea, la idea es demostrar que si yo tengo más estudios, de pronto voy a tener un poco más de ingresos. ¿Sí? Eso sería lo ideal. No se da en la realidad. Lo ideal, o de pronto en algunos países sí es cierto.
Entonces, encuentre la razón de cambio. ¿Qué le quiero decir? Que derive. Respecto al número de años de educación, describa al menos 4 comentarios. ¿Qué le estoy diciendo? Exactamente lo mismo. Derive, haya la primera derivada, encuentre los puntos, esto, ta, ta, ta. Encuentre en dónde voy a tener con la cantidad máxima. O sea, ¿qué le digo? Maximice, encuentre el punto crítico del máximo. Y dígame, ah, profesora, cuando yo estudio aproximadamente 1.8 años, voy a tener los máximos ingresos. ¿Listo? ¿Estamos? ¿A qué cantidad de años tendría los mayores ingresos y cuáles serían estos ingresos? Le estoy diciendo lo mismo. Derive, haga, a que haga 4 comentarios. ¿Listo? Ahí dice cuando X es igual a 10 años. Y ya la última es, depende cómo quede la función, entonces reemplace 10, pero dice, evalúele cuando es 10 años. ¿Cierto? Entonces usted dice, ah, bueno, cuando X es igual a 10 años, yo voy a ganar tanto dinero. Si no dice la razón de cambio, simplemente reemplace la X y ya. ¿Quedó claro? Por favor. ¿No? ¿No? Quedó claro, señor. Por ejemplo, ese punto sí me toca a mí, el 2. Por eso, y si se da cuenta es demasiado. Eso sale en 2 hojas. La primera presentación, la última de comentarios, siempre háganme los comentarios de los aprendizajes aprendidos, de las aprendizajes. Y eso se desarrolla con los pasos que estoy dando. Pero lo más completo posible, escriban, mire la derivada, el criterio dice esto, este es, si quieren metan una gráfica de GeoGebra, hagan comentarios, mire, sí, hágalo bien bonito. Lo puse muy sencillo. 1 por CIPAS, para que les vaya muy bien. No lo vayan a dañar, porque si es el único que tiene y lo hacen mal, pues ¿qué van a sacar? Y no me van a decir que el tema está complicado. O sí, de pronto estoy equivocada. Por favor, pilas que ya le he 2 minutos robado. Profe, siga, por favor. Está bien. Pero se callaron, dígame si está complicado. ¿Sigo? Ay, fábrica, sí, de teatros en casa. Lo mismo. Desarrollen esta función. Aquí creo que me va a dar una especie de parabólica, porque creo que me va a dar un cubo al cuadrado. ¿Con qué cantidad de teatros en casa se maximiza la función? ¿Cuál es el precio? Interprete la función. ¿A qué cantidad se encuentra la tendencia con los mayores ingresos? ¿Cuáles serían estos ingresos? Evalúe la función cuando X igual a T en datos e interprete la respuesta. ¿Grado de complejidad? No hay. ¿Vale? ¿Listo? Dígame para poder seguir. ¿No está entendiendo? ¿O ya se fueron? Aquí estamos, profe. ¿Se está entendiendo o no? Sí, señora. ¿Los demás? Para poder seguir, faltan 2. ¿Los demás? Acuérdese, sí, profe, puede ser. Que cuando es en Word no quiero imágenes, imágenes, por ahí sea el caso de la gráfica. No quiero que me hagan desarrollos con imágenes. Significa que no lo han desarrollado, lo están escopiando de alguna parte. No, necesito que ustedes lo hagan.
Para la función de costas, supongo que Q es la cantidad de docenas de blusas y los costos sean en miles de pesos. No se olvide dar respuestas concretas, siempre contextualizado en el campo empresarial. Profesora, la empresa de, pueden inventar, de Pepito Pérez, de la profesora Marta Díaz, donde fabrican cantidades de blusas, de tanto son los miles, los pesos, si no hay unidades, las inventan, pero algo bien hecho. ¿Con qué cantidad de productos se maximiza la opción? Interprete comentario de costo y escriba al menos 4 comentarios. ¿Listo? Lo mismo de lo mismo. ¿Qué tan rápido cambia? Es lo mismo que decir, oh my God, ¿me salí? No, profe, aquí estamos, por favor, siga. Sigo. Aquí, las últimas dos. Entonces, lo mismo, está la función, ¿qué rápido cambio? Es que haya la derivada. ¿Qué tan rápido cambia? Le estoy diciendo, deríveme. Eso es lo único que le estoy diciendo, deríveme. ¿Listo? O sea, el punto 4. No, derive la función. Cuando yo le digo, eso lo vimos desde la clase pasada, si yo le tengo una función y le digo, ¿qué tan rápido cambia? Le estoy diciendo, deríveme, hágame R'. Ok. Eso es lo que le estoy diciendo. Ok. Cuando Q es igual a 6, encuentre la razón de cambio relativo. Esto lo vimos en la clase pasada. Lo que le estoy diciendo es que cuando derive, reempláceme la derivada en 6, divídamelo sobre la función en R6 y dígame cuánto da. ¿Me hago entender? Sí, era parecido al tiempo, sobre tiempo, sí. Correcto, pero aquí no es sobre tiempo, sino R6. ¿Qué es R6? La misma función, pero reemplazo. La función. Es igual a 6. Hacia arriba da 100 y aquí da 2, entonces va a dar 50. ¿Listo? Entonces la razón de cambio relativo es 50. ¿Qué quiere decir, profesora? Que cuando el fabricante produce 6 unidades del producto, invéntese, máquinas de coser, la razón de cambio es de 50 y ya. Ahí no tiene unidades. ¿Listo? Ok, sí, señor. Encuentra la razón de cambio porcentual de R cuando Q es igual a 7 al porcentaje más cercano. Pues es lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerda cuando vimos en la clase pasada, que vimos? Sí, cuando tuvimos costo final menos costo inicial. Exacto, sobre el tiempo. Al porcentaje más cercano. El porcentaje. Exacto. ¿Qué se dijo? Interprete cuando es Q en 4 y en 6. Entonces, profesora, que lo que pasa es que en 4, la razón de cambio. ¿Qué significa la razón de cambio? ¿Qué tanto cambia algo? Profesora, que cuando yo produzco 4 blusas, los costos me cambian a 50 euros. Cuando yo produzco 6 blusas, los costos me cambian a 80 euros. Uy, profe, el cambio es drástico. El cambio es drástico porque de hacer 4 blusas a 5 blusas, los costos se me aumentan muchísimo. Entonces, claro. Interprete los resultados. Eso es todo, ¿cierto? Eso ya lo vimos también. Y la última es exactamente igual, pero con 25. ¿Qué pasa con 20? Interprete. Y ya. Ok, profe. Pero no se me vayan a ir. Entonces, les expliqué absolutamente todo. Les dejé un ejercicio muy sencillo. No me vayan a pedir más tiempo porque es un único ejercicio por CIPAS. Si con tiempo. No es, profesora, revise lo que yo hago si está bien. No, profesora, este es mi desarrollo. Quisiera saber si hice una buena interpretación, necesito saber, pero algo muy puntual. No revise dos veces porque imagínate yo revisando todos los productos ya dos veces. Me queda muy difícil. Bueno, profesor, ¿lo podemos enviar un ejemplo mañana o antes de la fecha de entrega? Para exacto. Que no me lo, yo no reviso ni el día que es ni el día anterior. ¿Para cuándo está? Para el 23. Exacto. Máximo hasta el 20, ustedes lo suben al Moodle. Profesora, no le revise, profe. No, yo no le reviso. Yo no hago operaciones matemáticas. Si le quedó 2 por 8, le quedó 54, yo no me pongo a hacer cálculos matemáticos. Yo le reviso si el procedimiento y el planteamiento está bien. Entonces yo le digo, ay, mire, pilas con las unidades, contextualíceme bien el problema, está súper, le falta esto, mejóremela esto.
haga una mejor interpretación, haga tal cosa, le falta el criterio de segunda derivada, es falso que usted está haciendo esto, ¿sí? Pero yo no me pongo a hacer que si le quedó 4 por 8 le quedó miel, si le quedó mal. Y la idea es que lo desarrollen bien bonito utilizando las fórmulas de Word o lo que quiera, pero no quiero imágenes porque eso no es. No quiero copias. Mira que no sé si fue con ustedes o fue con el otro grupo. Cuando usted habla copias, que copiaron las fórmulas en internet y la pegaron, ¿así es? No, gorda. Yo a 3 personas les anulé. No sé si fue en este grupo o en el otro. Les quedó 0. Hicieron y le reporté a la coordinadora. ¿Qué hicieron? No entiendo lo que está diciendo, profe. Una persona, un grupo, todo hermoso, todo bello, le mandó a otro, un amigo, le mandó para que se guiara. Y la muchacha fue muy fácil, lo hizo. Le cambió el nombre, sí, todo espera, le cambió el nombre. O es que creen que porque bajando un renglón ya quedó diferente, ¿sí? La interpretación de cada uno es diferente. Si no hay, si dice producto, pues inventes el uno blusa, el otro pantalones, hagan las gráficas, que se vea que ustedes están trabajando los archivos en Word, que se vea que lo hacen, que la interpretación es de ustedes, que la explicación es de ustedes, ¿sí? A eso es. Pero claro, es que cada interpretación es personal. Cada expresión es personal, cada uno puede inventarse que en la fábrica de Ginette Macías, donde no sé qué más, en Bogotá, y no sé qué, contextualicen, aduéñense, no lo tomen como, ay, tan harto hacer un ejercicio, contextualícense como si ustedes fueran su producto y háganlo bien espectacular, bien bonito. Y que las fórmulas no deberían ser, no son imágenes, son hechas en Word. Lo máximo que ustedes pueden... Sí. En GeoGebra, que ustedes pongan una gráfica bien bonita o 2 gráficas, como quieran, interpreten los resultados, hagan cosas bonitas, ¿listo? A la altura de ustedes, sí, señora. Los profesionales. Bueno, yo creo que se les explicó todo, creo que quedó bien entendido, les expliqué casi con plastilina, hagan las cosas bien y bueno, cuando lo suban, a veces me mandan un mensaje, a veces por WhatsApp, entonces yo reúno, pero no está revisando cada ratico, porque eso implica tiempo. Entonces, profesora, me manda Giné, me manda Valeria, yo le digo, sí, yo reviso el 18, voy a revisar todos los que me envíen. Ya si me envíen el tal hora, tal de noche, de pronto ni lo alcanzo a revisar. Ah, profe, yo se lo envío por correo entonces, por el demo de la plataforma. Siempre. Y me dicen, profesora, tal cosa, somos tal, tengo duda de esto, puntual. No es que, ay, como la profesora no me dijo nada, quiere decir que todo lo quedó bien, no sé por qué no me puso 5. No, yo operaciones matemáticas no hago. Yo reviso, es contexto. Debería ser mejor, debería dar cosas, está bien, está súper, mejor esto, sí, en fin. Entonces, está muy fácil, Dios los bendiga, un placer haberlos tenido en la clase. Y se me olvidó decirles, estén muy pendientes las personas que participan. De pronto, a partir de la otra semana, estoy pendiente para ver si doy unas bonificaciones en la nota más baja. De pronto, si tengo alguna duda de alguien, entonces, de pronto les estaré escribiendo, recuérdenme tales personas, yo tengo una lista, entonces, por si de pronto alguno me faltó tal día, yo reviso, que estén seguras que les haya dado los puntos. Dios los bendiga y, bueno, que pasen una feliz noche y que nos vemos en el examen y que se porten muy bien en el examen. Lean. Gracias. No, es que yo entré y no leí. Pues lea, porque pues tenemos problemas porque no lee. Bueno, Dios lo bendiga. Chao, chao. Muchas gracias, profesor.